Y bueno, ya sabéis que con todo lo que se ha montado alrededor de Cristiano Ronaldo, ahora mismo hay una situación muy concreta, que es la de que Mendes anda buscándole equipo y salida para el próximo mes de enero, porque además el United parece que está dispuesto ya por fin, pues prácticamente a regalarlo, porque se ha convertido para ellos en un auténtico dolor de cabeza. Bueno, el asunto es que al final Mendes lo va ofreciendo una vez más, ha comenzado otra vez toda la ronda de contactos precisamente para intentar que colocarlo pues en un equipo que lógicamente tenga el nivel que él entiende que tiene que tener, que para mí sigue siendo top, desde luego, solamente que está rodeado pues de peña pues que no tiene el nivel que tiene Cristiano Ronaldo, y lógicamente eso también le hace a él bajar el nivel, pero no al revés. No es que Cristiano sea un muerto y todos los demás que están a su alrededor sean la bomba precisamente, pero bueno, en cualquier caso, para no entrar en estos debates, el asunto es que Jorge Mendes, a quien no ha llamado, es al Real Madrid. ¿Por qué? Pues hombre, evidentemente por razones obvias, porque sabe que en el Real Madrid ya sabe lo que hay y sabe cómo se las gastan, y ahora mismo el Real Madrid es de todo menos un varadero. O sea, el Real Madrid está apostando muy fuerte por la gente joven, está apostando muy fuerte porque sean los jóvenes del equipo los que tiren del carro, los que tiren para adelante, los que sean protagonistas, y evidentemente en un equipo así Cristiano Ronaldo lo tiene muy complicado, a pesar de que, como digo, que tú le pones alrededor a Cristiano Ronaldo a gente como Kroos, a gente como Modric, a gente como Rodrigo, como Vinicius, y yo te digo que el Real Madrid tiene un ataque que flipas, pero eso ya es una cuestión y una opinión personal. Así que, bueno, yo diría personalmente que sí, que tiene la posibilidad, pero evidentemente si no quieren probar con ella, yo respeto la decisión del club, obviamente me pliego total y absolutamente a lo que diga Florentino, a lo que diga José Ángel Sánchez, a lo que diga Ancelotti, y si ellos, lógicamente, que entienden más, dicen que Cristiano Ronaldo no tiene espacio en el Real Madrid, yo personalmente, bueno, pues comulgo con ello, a pesar de que lógicamente me duela mucho porque Cristiano ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol, y bueno, pues hombre, tener una leyenda en el equipo sería la hostia, claro.